Buenas tardes, estamos de regreso aquí en un programa más de nuestros alumnos. Yo soy Leslie Flores y bueno, aquí tenemos, pero en esta ocasión es práctica de artes, donde nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 1. Bueno, ya los escucharon los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Y bueno, chicos, antes de ellos, claro, nos traen unas canciones que nos van a interpretar. Pero bueno, antes de que nos presenten esas melodías que nos traen, vamos a presentarnos, chicos. Iniciamos de ese lado, compañera, por favor. Yo soy Miriam. Yo soy Eric. Yo soy Uriel. De este lado, Johan. Abraham. Bueno, ya escucharon a los chicos y claro, nos acompaña la profesora. Ella es la profesora de música. Maestra, por favor, se presenta. Mi nombre es Concepción Corzo y de la técnica 1. Ok, bueno, ellos nos van a complacer con unas melodías, así es que bueno, les dejo las cámaras y micrófonos para que ellos nos deleiten con lo que nos traen preparado. Adelante, por favor. Vamos entonces. Vamos. 1, 2, 3, sí. Chicos, ¿quiénes nos interpretaron estas melodías? Y bueno, maestra, ¿nos puede decir el nombre de estas melodías, por favor? Bueno, la primera pieza que interpretamos se llama Carnavalito, y Carnavalito pues es una pieza tradicional de Latinoamérica. Y la segunda
es una de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, un compositor barroco. Fueron dos, fue la de el otoño y la primavera. Ok, muy bueno. Bueno, ya nos comentó la profesora cuáles fueron las melodías que ellos nos interpretaron. Y bueno, profesora, por favor, antes de irnos, ¿nos puede decir más o menos cuánto tiempo se llevó preparando las melodías con los chicos? Y bueno, me comentaban que ellos, como ya son de tercer año, me imagino ya tienen más práctica y más experiencia con esta de las melodías con usted, ¿verdad? Sí, pues ellos, como bien lo dijo, ya van en tercero, ya tienen más habilidad, más coordinación motriz. Y entonces, pues en trabajar estas melodías nos llevamos alrededor de 2 sesiones. Depende también mucho del grado de dificultad de la obra, pero en este caso, pues para desarrollar la competencia artístico-musical en este momento, pues nos llevamos como 2 sesiones. Ok, perfecto, chicos. Bueno, los felicito por esta interpretación, qué bien que lo hacen con la maestra, se acoplan demasiado. Y bueno, chicos, estamos a punto de cerrar el programa, pero no nos podemos ir sin antes mandar nuestros respectivos saludos, como ustedes lo saben. Así es que iniciamos contigo, mami, por favor. Bueno, yo le mando saludos a mis amigos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, a los maestros y a todo el personal. Bueno, yo le mando saludos a todo el personal de la técnica número 1, a mi familia y a mis amigos. Quiero mandarle saludos al director de la técnica 1, el ingeniero Arián Pérez Espinosa, y a mi familia. Yo quisiera mandar saludos a mis compañeros, a mi familia y a todos los que hicieron posible que estuviera aquí. Yo le mando saludos a mi familia. Yo le mando saludos a mi familia y a mis seres queridos. Bueno, ya escucharon a los chicos y bueno, ya mandaron saludos. Profesora, sus saludos por favor antes de irnos. Bueno, pues a toda la comunidad de la técnica 1, a los directivos, a los papás de nuestros alumnos que pues tienen confianza en nosotros, y agradecer al licenciado Salgado y a todo el personal que aquí labora por la oportunidad que nos dan para expresar lo que hacemos en la escuela. Ok, bueno, ya escucharon las palabras de la profesora. Yo les agradezco a ustedes por haber venido y por haber deleitado nuestros oídos con estas dos melodías, maestra. Espero que no sea ni la segunda ni la última vez, porque ya había venido anteriormente, maestra. Gracias. Bueno, yo me despido de este programa de nuestros alumnos de práctica de artes. Claro, no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien nos presta las facilidades para la realización de este y otros programas, tanto en radio como televisión. No te despegues, seguimos con más programación aquí en DGSTV, y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Sigue con nosotros.